Un nuevo sol se levanta sobre una nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es despreciado, porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor. El progreso se alcanza con trabajo y que el hombre se pueda realizar. Que a la casa del pobre llegue el pan y la alegría, lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta y un nuevo Chile nace en este tiempo de fiestas. Queremos invocar juntos en el domingo, el día por excelencia del resucitado, el nombre de nuestro Dios. Y por eso decimos en comunidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y que la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, el que ha vencido a la muerte y el pecado, esté siempre con ustedes. Queremos en este domingo, en este tiempo de fiestas patrias, presentar al Señor las intenciones por las cuales ustedes nos piden que oremos en comunidad. En este día, por el Padre Pablo Artiaga, quien sirviera entre nosotros en el día de su cumpleaños, y encomendamos a los recientemente ordenados sacerdotes Diego González y Benjamín Osandón y al próximamente consagrado obispo Padre Julio Larrondo. Por todas estas intenciones nos acercamos al Señor de infinita ternura y caridad, invocando su misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con la alegría de formar una gran familia que no tiene ninguna distinción entre sus miembros, reunidos todos en comunidad, demos gloria a Dios en el domingo. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz.
Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, Padre, Padre. Señor Dios, nuestro Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo Dios, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, tú que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que nos mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dispongámonos ahora a participar con fe viva y con mucha atención en la liturgia de la palabra. Lectura del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él tendrá compasión. A nuestro Dios que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Palabra de Dios. Acogemos el Salmo 144 diciendo: el Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, su grandeza es insondable. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos y es bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor. Pero para el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción
de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes para que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionará un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya. 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 Señor, toca nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para su viña. Trató con ellos en un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a trabajar a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú le das lo mismo que a nosotros, que hemos trabajado soportando el peso y el calor durante... El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llegó al último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Hermanos, hermanos, palabra del Señor. Padre, únenos. Padre, únenos. Que el mundo crea en tu amor. Padre, únenos. Todos, todas, sin acepción de personas, ni siquiera del momento en que hemos sido invitados por Cristo, somos llamados por Él en esta parábola a incorporarnos a su viña, a trabajar por Él en la construcción del reino, a ser parte de esta iglesia que hoy más que nunca no tiene límite físico demostrado en esta pandemia, producto de la virtualidad que nos hace a todos trabajadores de la viña del Señor. Y por eso, lo primero que tenemos que hacer hoy más que nunca, al escuchar esta bella parábola, es darle gracias a Jesús, que no se cansa de salir al encuentro de los seres humanos y invitarlos a trabajar por su viña. Qué alegría que en algún momento, hace solo una hora, en el caso de los que recientemente se incorporan al seguimiento de Jesús, o aquellos que llevamos largas horas desde la mañana, invitados por Cristo a su viña,
¡Qué alegría! No nos cansaremos nunca de valorar esa delicadeza de Jesús que ha venido para invitarnos a formar parte y a poder trabajar codo a codo con Él en el anuncio del reino, en la construcción anticipada de ese reino aquí en la tierra, cuya plenitud será todo en el cielo. ¡Qué detalle que el Señor venga hasta nosotros! Va a contratar trabajadores a donde estos están desocupados. Dice que salió hasta las plazas y encontrando personas en desempleo, en vagancia, los invita a incorporarse a este trabajo suyo. Nos suma a la comunidad de los discípulos. No es que publique por internet un aviso comercial y dice, se contratan viñadores. No, él mismo va hasta donde están los cesantes, los desocupados, los que a nadie ha querido contratar, los que el Papa Francisco llama los descartados. Es Jesús mismo el que ha venido hasta nosotros, a través, por cierto, de diversas mediaciones. Podemos dar gracias en este día también a través de que otros rostros de Cristo, que es el mismo Cristo, se acercó quizás a alguien de nuestra familia y dijo, pero por Dios, este niñito, esta niñita, ya está para ir al colegio, todavía no la bautizan. ¿Ah? Pero es que no tiene padrino, pero ¿qué importa? Bautícenlo. ¿Ah? Hemos de dar gracias a Dios porque quizás aún más grande fue la enseñanza básica, por la intervención de un profesor, fue tal vez porque nos cambiaron de colegio y llegamos a una escuela católica, fue porque por iniciativa propia, aparentemente en algún minuto, el Espíritu Santo despertó en nosotros un interés. ¿Cómo será recibir ese pancito que mis compañeros reciben? ¿Cómo será ese lugar al que todos mis amigos adolescentes van y donde conocen más personas? Dios hasta eso se vale como una excusa, ¿verdad? A veces en los grupos juveniles llega más de un lolo, lola, más bien buscando posible pololeo que buscando a Cristo. Sale con el pololeo bajo el brazo, pero sobre todo sale con Cristo en el corazón. Son distintas las mediaciones a través de las cuales Jesús va hasta la plaza, hoy en la parábola, va hasta el lugar donde estábamos nosotros y nos invita, quiero contratarte para que trabajes en mi viña. Y una vez mira, me lo dice a mí, no serán del lado, porque yo qué capacidades tengo, porque el otro es más virtuoso y es más simpático y tiene esto y lo otro. ¿Y para qué podría servir yo en la viña del Señor? Sin embargo, a todos, a todas, sin excepción alguna, nos mira a los ojos y nos dignifica con su invitación. Te contrato, si tú quieres, ven a trabajar a mi viña. Te pagaré lo que es justo, un denario al día. Sabemos que la gran recompensa que nos ofrece Cristo, la única ganancia, como escribía hoy día Pablo a los filipenses, es el propio Cristo Jesús. El mayor tesoro, la mejor paga, es que Cristo nos bendice, es que Cristo nos ofrece en la parábola lo que simboliza el denario, una invitación un día y un puesto, no en esta iglesia, sino en el banquete celestial. Al caer el día, es decir, al término de la jornada, no laboral de un día o de varios años, al término de nuestra vida, Jesús nos regalará la recompensa justa. Recibe un denario. Entra al banquete del reino preparado por Dios y sus ángeles desde toda la eternidad. Hay un detalle muy delicado que aparece en esta parábola y es que algunos de los contratados, sobre todo a trabajar desde la primera hora, aquellos que parece que nacieron en una sacristía, que al persignarse en la cuna, que antes de ponerse chupete en la cuna ya se persignaban y ya rezaban el ángel de la guarda, aquellos que llevan mucho tiempo en la iglesia, en el seguimiento de Jesús, a veces se creen dueños de la iglesia y dueños mezquinos porque no dejan entrar a otros. Y cuando llega alguien de última hora, se sienten amenazados en su parcelita de poder porque les quita protagonismo, porque ven en esa persona que viene llegando al coro, parece el futuro director de coro, porque ven en esa gente pastoral que viene llegando el posible coordinador que les pueda desabrochar el piso. Y el diablo mete la cola con sus tentaciones de vanagloria, con sus tentaciones que sabemos cuánto daño ha hecho en la iglesia, como lo recordaba el Papa Francisco en su célebre carta del 31 de mayo de hace 2 años, cuando Cristo deja de ser el centro de la viña, de la iglesia, cuando la iglesia deja de tener a Jesucristo en su centro, se corrompe y deriva en mezquindad
y deriva en una organización humana, más que en la comunidad que fundó Jesucristo, Orillas del Lago, y por eso surge la envidia y la pequeñez, simbolizada en aquellos viñadores que ciertamente han trabajado de mucho, pero qué regalo que Jesús los haya invitado desde la más tierna infancia, o lleven casi como piedras vivas de las parroquias, como fundadores de estas comunidades. ¡Qué hermoso! Pero qué pequeñez, cuando lejos de alegrarse, que aunque sea al final de sus días, otros hermanos conozcan a Cristo y quieran incorporarse con alegría, con ímpetu, como ellos un día también lo sintieron, a la viña del Señor. Pidámosle a Jesucristo que a nosotros no nos moleste que Él sea bueno. Si Él acordó con nosotros la recompensa de llevarnos un día al reino de los cielos, ¿por qué nos molesta que otros también, quizás arrepentidos de última hora, como el buen ladrón que estaba junto a Cristo en la cruz, puedan también llegar a la vida eterna? Pero no solo a la vida eterna, alegrémonos cuando alguien también se acerca a nuestras comunidades, alegrémonos cuando alguien también tiene ganas de incorporarse en algún servicio pastoral. Ojalá que cuando volvamos de este tiempo de encierro prolongado, producto de la pandemia, cuando dejemos de ser una comunidad virtual, ojalá que seamos más que nunca, como uno de los grandes aprendizajes de este tiempo difícil que ha traído la enfermedad del COVID-19, podamos ser comunidades aún más abiertas, aún más acogedoras, aún más misioneras y dispuestas a salir a las plazas como Cristo, a invitar a muchos otros desocupados a incorporarse a la viña del Señor. Un sello que ha de distinguir a las comunidades eclesiales post-pandemia es la acogida, que lo dice nuestro rostro, que lo digan nuestros gestos, que lo digan todos los espacios eclesiales muy dispuestos a recibir a muchos que en tiempo de pandemia parece que este bicho les despertó la fe y las ganas de volver a las comunidades. Ojalá que estemos a la altura de ese desafío, como nos propone hoy día Jesús, el Señor de la Viña, aquel que con una justicia mucho más grande que la humana quiere invitar a todos a incorporarse a su viña. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Profesemos juntos nuestra fe en el domingo, el día del Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentamos en este día, agradecidos por formar parte de la viña del Señor, le presentamos a Él, que nos invitó a unirnos a su obra, nuestras peticiones.
por la Iglesia, para que en medio de las dificultades presentes en este mundo, continúe mostrando a los fieles la inmensidad del amor de Dios que les invita a la viña del Señor. Roguemos al Señor. Por nuestro país en este tiempo de fiestas patrias, para que Dios nos bendiga con las diversas necesidades que hay en nuestra tierra, en nuestro pueblo, en todos los que hemos querido hacer de Chile nuestra patria, para que les regale sabiduría y así nos gobiernen y nos lleven por sendas de progreso y de paz. Roguemos al Señor. Por todos los que están gravemente enfermos, para que sus diversos tratamientos puedan ser efectivos y puedan sanar totalmente de esas enfermedades, roguemos al Señor. Oremos en esta prolongada pandemia por los que están cesantes, por los que, para que encuentren trabajo y puedan llevar sustento a sus familias, roguemos al Señor. Oremos por todas las personas que se acogen a nuestra oración, especialmente por los enfermos de la comunidad y por quienes han partido a la casa del Padre, de un modo especial por la señora Alicia Aguilera, que hoy va a ser sepultada, por la conformidad de su familia y por todos los que en esta prolongada pandemia han perdido seres queridos, para que el Señor sea su consuelo, roguemos al Señor. Padre bueno, bajo el manto de la Carmelita ponemos en este tiempo todas nuestras intenciones, diciendo juntos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les invito ahora a que preparemos la mesa de la Eucaristía. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recíbelo, Señor, y recíbenos también a nosotros, para que esta ofrenda sea agradable a ti, el Padre Todopoderoso. Acepta con bondad, Padre, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida entre nosotros lo que creemos por medio de la fe. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo el Señor, Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gracia de constituir parte de su viña, ser miembros de esta raza elegida, de este pueblo sacerdotal, de esta nación santa, para que trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, Padre, con los ángeles y arcángeles,
con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Él mismo, cuando iba a entregar su vida a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino, el Padre Pablo Arteaga, hoy de cumpleaños, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial hoy día encomendamos a la señora Alicia, que hoy será sepultada, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llamados todos, a cualquier momento de la jornada, a cualquier etapa de la vida, a trabajar en la viña del Señor, llamados más bien con Cristo a salir a las plazas, para invitar a otros desocupados a incorporarse a esta viña, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, en especial de la envidia y de toda mezquindad que nos impida alegrarnos por el bien de los otros. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesucristo, el Señor, que nos invita a su viña, esté con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, perdónanos. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, perdónanos. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando sufre un hombre y logra la esperanza, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y todos lo comparten, cuando el hombre donde hay guerra pone paz, cuando hermano le decimos a un extraño, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Padre, te pedimos que acompañes siempre con el auxilio de tu bendición y de estos sacramentos para que por medio de estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, quisiera recordar que Pudahuel a partir de mañana pasa a la fase de transición, por lo cual se pueden reabrir nuestros templos. De hecho, el templo de nuestra sede parroquial en San Pablo 8971 permanecerá abierto a partir de este martes 22 desde las 10 de la mañana a las 13 horas y por la tarde de las 16 a las 20 horas para que ustedes puedan ir a rezar a un templo. Llevamos tanto tiempo encerrados que tenemos ganas de volver quizás a algunos espacios que tienen una especial gracia de Dios porque está el Santísimo presente en ese lugar. Permanecerá abierta en esa franja horaria de mañana y tarde, y a los que vayan también les ofreceremos la posibilidad de comulgar el cuerpo de Cristo. Sin perjuicio de esto, también vamos a reponer ya no el transmitir la misa desde esta pequeña capilla que está en la casa parroquial, sino desde el templo sede parroquial en el horario habitual de la misa de las 20 horas. ¿Qué significa esto? Para mayor claridad, que desde el martes al viernes, la misa diaria, ya no vamos a transmitirla por el Facebook al mediodía, sino a las 20 horas, pero desde el templo de la sede parroquial de San Luis Beltrán. ¿Verdad? Solo el sábado y el domingo la seguiremos transmitiendo desde esta casa, producto que el fin de semana volvemos a la fase de cuarentena con las restricciones de desplazamiento y de congregación. Entonces, el fin de semana la misa será sábado a las 12 desde esta capilla y domingo a las 9, pero de martes a viernes a las 20 horas, siempre transmitida por el Facebook. En la semana, la misa permite la posibilidad de que asistan 5 personas a la Eucaristía, así que les pido que lo comprendan, no es una restricción que ponga yo, es una ordenanza sanitaria que pretende ojalá evitar recaídas y ojalá vayamos en el plan paso a paso avanzando sin retroceder. Así que quienes quieren participar de la misa les pedimos que llamen por teléfono a la parroquia, al teléfono celular, que nos escriban al correo, que de algún modo se hagan presentes también en la oficina, van a estar las secretarias ahí disponibles desde este martes, para que se pongan al día en el 1%, para que vayan a dejar una donación material de alimentos para ayudar a los hermanos de las ollas comunes, para cualquier consulta, para que puedan inscribir a esa criatura que la vamos a empezar a preparar para el bautismo, etcétera, etcétera. La vida de la parroquia se empieza de a poco a normalizar. Así que pueden ir también en persona a inscribirse, pero cada día podrán haber solo 5 personas en misa. En esta primera fase de transición, es ese el aforo permitido. Así que
pido comprensión y no se molesten ni conmigo ni con las secretarias, es una restricción que viene del Ministerio de Salud, ¿verdad? Muy bien. Quisiera también invitarlos para mañana, en el marco del mes de la Biblia, queremos orar con la palabra, vamos a reflexionar mañana un texto que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, donde precisamente se realiza el milagro de la resurrección de Lázaro, que era el amigo de Jesús. Ese es el texto que vamos a meditar. Les esperamos mañana unirse a ese encuentro para compartir la reflexión de la palabra de Dios mañana a las 7:30 de la tarde por la aplicación Meet. Mañana en la mañana vamos a publicar el enlace que permite unirse a ese encuentro que compartimos ya por tercera semana. Al terminar, encomendamos en manos de María la Virgen la próxima consagración episcopal del Padre Julio Larrondo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A trabajar en la viña del Señor y a erradicar del corazón la mezquindad y cualquier tentación como la envidia, que no nos ayudan a construir juntos esa viña, pueden ir en la alegría y en la paz del Señor. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado más que a los lirios del campo. Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Virgen del Carmen, Reina de Chile, Virgen del Carmen, Reina de Chile, Virgen del Carmen, Reina de Chile, San Luis Beltrán, que tengan una bendecida tarde de domingo, disfruten los conchitos, ¿no es cierto?, ¿ah?, de las celebraciones de las fiestas patrias. Capaz que alguno como un ajiaco, qué sé yo, ¿no es cierto? Y nos vemos mañana a las 7:30 de la tarde para compartir la palabra. Y el martes, recuerden, por el Facebook, a las 20 horas en la Eucaristía. No se van a equivocar, a mediodía, a las 20 horas.